mis amigos, aquí nos encontramos en el famoso río Metayate, como pueden apreciar, específicamente bajo el puente sobre la carretera a Nueva Concepción. Este puente es el límite entre el municipio de Nueva Concepción y el municipio de La Reina. Y aquí está el hermoso río Metayate, que en estos momentos, como no ha iniciado de lleno la lluvia, todavía está un poquito pequeño, pero ya cuando llueve bastante se pone muy bonito para venir a disfrutar y darse un rico baño en estas frescas aguas que bajan de aquí de las montañas de nuestro querido departamento de Chalatenango. Bueno, aquí nos encontramos exactamente bajo el puente, aquí en el río Metayate. Un bonito lugar para venirse a bañar, a refrescar. Lastimosamente, por el momento, por la situación que se está viviendo, no se puede venir a disfrutar de este río, pero esperamos muy pronto esto pase y podamos volver a disfrutar de estas bellezas naturales que tiene nuestro querido Chalatenango, como lo es este río Metayate, en la carretera hacia Nueva Concepción. Thank you.
Bueno, como pudimos observar, algunas personas aprovechan para venir a pescar a este río y pues ya vi uno por ahí que sí se agarran ahí chimbolos y plateaditas y mojarras. Ya vi por ahí que sí logran agarrar algunos cuantos peces. También mire, ahí está ese lazo donde muchos cuando vienen a bañarse aprovechan para hacerse sus clavados desde ahí, para tirarse en esta bonita poza que está a mis espaldas. Así que está muy bonito el río, esperamos venirnos a bañar muy pronto, ya que no venía preparado y no traje ropa para bañarme. Así que me voy a quedar con las ganas por el momento de darme un delicioso y refrescante chapuzón aquí en las aguas del río Metayate. Bueno, también muchas personas aprovechan para lavar su ropa en este lugar. Estas son las piedras que utilizan para lavar la ropa aquí en el río Metayate, como podemos apreciar. Saludos para todos aquellos que alguna vez vivieron así en el campo y tuvieron la oportunidad de lavar la ropa así en los ríos, así con el cuacalito, lavando la ropa en los ríos. Yo sé que a muchos les traerá bonitos recuerdos de su infancia, de su juventud. Si disfrutaron de estas actividades en el pasado, de lavar su ropa en los ríos. Bueno, mis amigos, esperamos les haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo video que estaremos compartiendo ya muy pronto. Saludos y bendiciones para todos.